mesa don José Carlos Hacha, concejal de Cultura de esta capital, de Santa Cruz de Tenerife. Doña Raquel Montes, que es la directora de la Filaria de Juventud y en este caso de Educación también, con nosotros. Y estamos aquí para presentar el día, está bajo un lema, distintas miradas, lecturas diversas, perdón, diversas miradas, lecturas, sobre todo hoy en día, digamos, está sometida a muchos códigos, no solo en jóvenes y adolescentes, realmente tienen que saber leer los códigos audiovisuales, los códigos pictóricos, musicales, hay mucho el literario, si bien es cierto que todo se centra en fomentar la lectura literaria a partir de otros. Y como decía yo al principio, realmente una de las patas importantes, integrante de la Mesa Insular de Educación y que ha aceptado además el evento y de los desarrollos que hagamos del Festival Índice en la isla. José Carlos. Y lograr de esta forma algo muy complejo y es acercar nuevos lectores. Más que agradecerles y esperar que sea un éxito, que se desarrolle la jornada y dentro de la biblioteca. Agradecimientos a todos los artistas, creadores, creadoras que van a participar en la jornada, a todas las... En un proyecto total, porque era pasar de unas jornadas técnicas a un evento que va a incluir a todo el mundo y fundamental el trabajo de los técnicos, de las unidades didácticas también, tanto de auditorio como de los libros también, junto a la Biblioteca Municipal y su dirección. Así que gracias a todos ellos y a todas ellas por entonces por un pequeño vídeo. Al final esto es una...